Hola, bienvenidos a Más Mujeres. Hoy les leeré cartas de amor. ¿Quién de nosotros no ha escrito o escribe aún cartas de amor? Cartas de amor desesperado, cartas de despedida, cartas de amores cómplices, cartas de amores serenos y cartas de amores pasionales. Estas cartas que compartiremos hoy han sido escritas por mujeres muy conocidas e importantes de la historia de los siglos XIX y XX. ¿Quién les habla? Mirta Salafia. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Allá. De Josefina para Napoleón. Napoleón creía ser estéril ya que los dos hijos de su mujer eran de su anterior matrimonio. Pero cuando concibe dos hijos ilegítimos con sus amantes, comprende que por fin podrá asegurar su descendencia si consigue volver a casarse. El acuerdo se firmó el día 15 de diciembre de 1809 y al año siguiente su matrimonio religioso fue anulado. La emperatriz, divorciada, se encontró destronada por razón de Estado, si bien su esposo permitió que conservase el título y continuase disfrutando de los mismos privilegios. Napoleón volverá a casarse con María Luisa de Austria, cumpliendo así su objetivo de tener un heredero, pero siempre dejó muy en claro que sacrificaba sus afectos en nombre del deber. La propia Josefina explicaba así su deseo de divorciarse. 15 de diciembre de 1809. Con el permiso de nuestro augusto y amado esposo, debo declarar que no conservando ninguna esperanza de engendrar hijos que puedan satisfacer las necesidades de su política y el interés de Francia, me complace ofrecerle la mayor prueba de afecto y devoción que se haya dado nunca sobre la tierra. Le debo todo a su bondad conmigo. Fue su mano quien me coronó y, desde lo alto de ese trono, no he recibido más que testimonios de afecto y amor del pueblo francés. Creo hacer justicia a todos esos sentimientos al consentir la disolución de un matrimonio que hoy en día constituye un obstáculo para el bien de Francia. Puesto que la priva de la dicha de ser algún día gobernada por los descendientes de un gran hombre claramente enviado por la Providencia para borrar los males de una terrible revolución y restablecer la Iglesia, el trono y el orden social. Pero la disolución de mi matrimonio no cambiará en modo alguno los sentimientos de mi corazón. El emperador tendrá siempre en mí a su mejor amiga. Sé cuánto ha perturbado su espíritu este acto obligado por la política y por tan altos intereses, pero tanto el uno como el otro nos sentimos orgullosos del sacrificio que hacemos por el bien de la patria. Lágrimas cayeron en tu carta, donde tú me dices que te vas, donde yo he leído que mi amor no te interesa. Y que te alejas sin saber por qué. Toma lo que quieras,
que quieres irte. Cartas y más cartas, llenas de pasión. Que no son tuyas, son de aquel pasado. De Shore de Sand para Alfred de Musset. Shore de Sand, nacida en un entorno aristocrático y heredera de una cuantiosa fortuna, tuvo dos hijos con su primer marido antes de huir con su amante y obedecer al impulso que corría por sus venas. Usando un seudónimo masculino y ropas de hombre, lo que le permitía entrar en los locales prohibidos, reivindicó para las mujeres el derecho de amar libremente. Cuando a los 29 años conoce a un seductor y desafiante Alfred de Musset, que pronto se tornará en un paradigma del romanticismo, una irresistible atracción los unirá en una relación avasalladora en la que la mutua admiración por la obra del otro apenas va a sazonar un amor carnal tan intenso que se tornará opresivo. En 1835, exhaustos anímicamente, deciden separarse, aunque no sin dejar constancia de una maravillosa correspondencia de centenares de cartas y haber plasmado en sus respectivas obras posteriores las profundas marcas dejadas por el otro. París, principios de enero de 1835, a las 6 de la mañana. ¿Por qué nos hemos separado tan tristes? ¿Volveremos a vernos esta noche? ¿Podemos ser felices? ¿Podemos amarnos? Tú dices que sí y yo intento creerlo. Pero me parece que no hay continuidad en tus ideas y que al menor sufrimiento te indignas contra mí como contra un yugo. ¡Ay de mí, mi niño! Nos amamos, eso es lo único cierto entre nosotros. El tiempo y la ausencia no nos han impedido y no nos impedirá amarnos. ¿Pero es posible nuestra vida juntos? ¿Es posible la mía con alguien?
Eso me asusta. Por momentos me siento triste y consternada. Tú me haces esperar y desesperar a cada instante. ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres que me marche? ¿Quieres tratar de olvidarme de nuevo? Yo no lo haré, pero puedo callarme y alejarme. Siento que si no huyo, volveré a amarte como antaño. O tal vez te mataré y a mí contigo. Piénsalo bien. Me gustaría decirte antes que nada todo lo temible que hay entre nosotros. Habría debido escribírtelo y no regresar. La fatalidad me ha traído hasta aquí. ¿Debería culparla o bendecirla? Te he visto y he cedido. Te confieso que hay momentos en que el pavor es más fuerte que el amor y en los que me siento paralizada como un hombre que, al recorrer un sendero de montaña, se encuentra entre dos abismos y no se atreve ni a avanzar ni a retroceder. De un lado, quizás el amor contigo y una vida febril para los dos, y por otro lado la soledad y la desesperación para mí sola. Dime, ¿crees poder ser feliz en otra parte? Sí, por supuesto, tienes 23 años y las más bellas mujeres del mundo, quizás las mejores, pueden pertenecerte. Yo no tengo para retenerte más que lo poco de bueno y lo mucho de malo que te he hecho. Es una triste dote la que te aporto. Recházame, mi niño, di algo. Esta vez no tendrás que temer por mi parte ninguna reacción violenta, ni te pediré cuentas por una felicidad a la cual ya había renunciado. Dime lo que quieres. Haz lo que quieras. No te preocupes por mí. Yo viviré para ti tanto como tú quieras. Y el día en que ya no lo desees, me alejaré sin dejar de quererte y de rezar por ti. Consulta a tu corazón y también a tu razón, a tu porvenir, a tu madre. Piensa en lo que tienes fuera de mí y no sacrifiques nada por mí. Si vuelves, solo puedo prometerte una cosa, intentar hacerte feliz. Pero necesitarás paciencia e indulgencia para aquellos momentos de miedo y de tristeza que sin duda aún me abatirán. Esa paciencia no es propia de su edad. Consúltame, mi ángel. Mi vida te pertenece y pase lo que pase, debes saber que te amo y te amaré. ¿Quieres que vaya allí a las 10? No comprendo, me dices, ¿cómo es que siento este amor tan vehemente solo por ti? No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. De saber que mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos
hacia ti. Saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que a ti. De Charlotte Brontë para Constantin Hégé. 4 años después de rechazar una honorable petición de matrimonio, Charlotte descubrirá también las amarguras de un amor no correspondido. La joven promesa literaria y su hermana Emily habían sido enviadas a un internado en Bruselas, donde a cambio de dar lecciones aprenderían francés y donde ella se enamoraría perdidamente del director del colegio y preceptor suyo, Constantin, quien, según todos los indicios, amaba fielmente a su mujer. La mayoría de las cartas fueron destruidas por el propio Cher, que las rompía sin llegar a responderlas. Felizmente, la intuición femenina de su mujer percibió que provenían de un escritor en ciernes que se convertiría en una leyenda de la literatura. Así recogió los pedazos de la papelera y reconstruyó estos testimonios de amor genuino y sin ninguna esperanza de reciprocidad. Charlotte murió, al igual que sus hermanas Emily y Anne, de tuberculosis antes de cumplir los 40 años. 8 de enero de 1845. El señor Taylor ha vuelto y le he preguntado si había carta para mí. No, no hay nada. Paciencia, contesté, su hermana vendrá muy pronto. La señorita Taylor ha vuelto y me ha dicho, no tengo nada para usted de parte del señor Hégé, ni carta ni mensaje. Habiendo asimilado estas palabras, me he preguntado qué diría yo a alguien en parecidas circunstancias. Es preciso resignarse y sobre todo no afligirse por una desdicha que no se ha merecido. Me he forzado en no llorar ni quejarme. Pero cuando uno no se queja e intenta dominarse con voluntad de tirano, las facultades se revuelven y se paga esa calma exterior con una lucha interna casi insoportable. No hallo reposo ni paz, ni de día ni de noche. Si duermo me atormentan sueños en los que le veo siempre severo, siempre sombrío e irritado conmigo. Perdóneme entonces, señor, si me he tomado la libertad de escribirle de nuevo. ¿Cómo podría soportar mi vida si no hago un esfuerzo para aliviar estos sufrimientos? Sé que se impacientará cuando lea esta carta y volverá a decir que soy una exaltada, que tengo sombríos pensamientos. Sepa, señor,
que no busco justificarme, que acepto todos sus reproches, pero lo único que sé es que no puedo más, que no logro resignarme a perder totalmente la amistad de mi maestro. Antes preferiría sufrir los más grandes dolores físicos que tener siempre el corazón lacerado por punzantes arrepentimientos. Si mi maestro me retira completamente su amistad, quedaré sin la menor esperanza. Si me da un poco, muy poco, estaré contenta, feliz, tendré un motivo para vivir y para trabajar. Señor, los pobres no necesitan gran cosa para vivir. Solo piden las migas de pan que caen de la mesa de los ricos. Pero si se les niega esas migas, mueren de hambre. Tampoco yo necesito mucho afecto de aquellos que amo, pues no sabría qué hacer con una amistad completa y absoluta. No estoy acostumbrada a ello, pero usted mostró hacia mí un poco de interés en otro tiempo, cuando yo era su alumna en Bruselas, y pretendo conservar ese poco interés. Me aferro a él como si me aferrase a la vida. Tal vez podría replicarme. Ya no tengo el mínimo interés en usted, señorita. Ya no está en mi casa, la he olvidado. Pues bien, señor, dígamelo francamente, aunque eso suponga para mí una conmoción, no importa, siempre resultará menos odiosa que esta incertidumbre. No quiero repasar esta carta, la envío tal cual la he escrito. Sin embargo, tengo la oscura conciencia de que existen personas frías y sensatas que dirían al leerla, ella desvaría, siempre desvaría. Por toda venganza les deseo a esas personas un solo día de los tormentos que yo llevo soportando desde hace 8 meses. Uno sufre en silencio mientras le quedan fuerzas, y cuando esas fuerzas faltan, se habla sin medir demasiado las palabras. Le deseo, mi señor, felicidad y prosperidad. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con la mirada. Y un alma que embriagase con suave aliento y al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Thank you.
suave aliento. Y al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma, si yo encontrara un alma, si yo encontrara un alma como la mía. De Sara Bernard para Jean Monnet Sully. La divina, la escandalosa, la voz de oro para Víctor Hugo o el monstruo sagrado para Jean Cocteau. Sara Bernard fue tal vez la primera actriz conocida en el mundo entero gracias a sus giras internacionales con obras en las que su presencia en ellas era garantía de éxito, como La dama de las camelias, que interpretó más de 3.000 veces. Era extravagante, una auténtica estrella cuyo excéntrico comportamiento contribuyó a su reputación mundial. Educada por su madre con el propósito de hacerla cortesana, pronto descubrió otro camino para explotar sus atributos. Además de coleccionar éxitos y animales salvajes, también habría coleccionado hombres a lo largo de su vida. Los rumores y las crónicas le atribuyen centenares de conquistas. Pero la actriz que interpretó el primer papel de mujer en el cine mudo en Los amores de la reina Isabel habló pocas veces de su vida privada. Quedan escasos vestigios de sus amores, entre ellos esta carta que escribió al otro monstruo de las tablas de entonces, con quien tuvo un fugaz pero apasionado romance. Febrero de 1873. No estoy bien, Jean, amigo mío, no estoy para nada bien. No me atrevo a llevarte este pequeño ser enfermo. Por tanto, te mando solamente mi corazón, mi alma, mis besos de amor, de ternura. Debes saber, mi dulce señor, que pienso en ti sin cesar, que no sueño más que contigo, que mi solo y único deseo es pertenecerte sin nada que pueda hacerte fruncir el ceño. Ser tu amante, tu ser, pertenecerte. ¿Sabes que todo aquello que evoca tu recuerdo me hace estremecer el corazón? ¿Sabes que te amo ardientemente con todas las fuerzas de mi alma, con todos los lamentos y las lágrimas de mi triste pasado? Me gustaría retomar mi vida, mis besos, todas esas sensaciones idiotas. Desearía que mi espíritu fuese tan virgen como era mi corazón cuando me enamoré de ti. En definitiva, debes saber que te amo. Esa es la verdad. Es tanta la verdad como tan grande mi amor. Mis labios desean buenas noches a los tuyos. Y luego, escucha lo que dicen todavía esos parlanchines. Y tuvo que ser tu boca, tuvieron que ser tus ojos, y tuvo que ser tu boca, mentirosa de querer. Mentirosa de querer, y fue tu marchosería la que a mí me volvió loca, lo mismo que otra mujer. Tuvo que ser tu persona, tuvo que ser aquel día cuando tu boca ladrona me dijo que me quería. Tantas cosas, tantas
tantas cosas. Me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí. Engañosa, engañosa, todas ellas engañosas, pero yo me las creí. Los pulsos tuve parado y hasta el corazón rendido cuando tus labios enamorados dieron casi cerrado. Como a nadie te querío, como a nadie te querío, como nadie te querrá. De tu engaño y tu falsía a mí no me importa nada. De tu engaño y tu falsía, que todo fue una locura, que todo fue una locura, y fui más feliz que nadie, soñando que me querías con fiebre de calentura. Todo lo doy por bien hecho, todo lo doy por perdido, pero me sangra mi pecho pensando que me ha querido. Tantas cosas, tantas cosas. Me dijiste tantas cosas que a tu embrujo me rendí. Engañosa, engañosa, ella engañosa, pero yo me la creí. Los pulsos tuve parado y hasta el corazón rendido cuando tus labios enamorados dijeron casi cerrado. Como a nadie te quería, como a nadie te quería, como a nadie te querrá. De Victoria Eugenia de Bamberg para Alfonso XIII. En 1905, Alfonso XIII, el joven rey de España, acudió a una fiesta para conocer a posibles candidatas a convertirse en su esposa y, por lo tanto, en reina consorte. Allí se enamoró de Victoria Eugenia, una de las nietas de la reina Victoria de Inglaterra y ahijada de la emperatriz Eugenia de Montijo, quien fue su gran apoyo para lograr llevar a buen puerto el noviazgo real. El compromiso se haría oficial el 9 de marzo de 1906 y en el Palacio Real de Madrid se conserva la primera carta que la princesa enamorada escribió a su prometido. Llena de ilusión y esperanza, Victoria, también llamada Ena, se muestra completamente enamorada. No podía imaginar la bisabuela del actual rey de España, Felipe de Borbón, las amarguras que el futuro le iba a deparar en la corte española. Londres, 11 de marzo de 1906. Mi querido y viejo amigo Alfonso, se me hace muy raro escribirte en la misma mesa de mi habitación en la que solo te escribía tarjetas postales y que tantos recuerdos me trae. Gracias a Dios, ahora todas mis inquietudes son algo del pasado y solamente me queda soportar la tristeza de estar separada de ti. Te echo terriblemente de menos, querido mío, y mis pensamientos regresan sin cesar a las deliciosas horas en que estaba sentada en tus rodillas y apretada contra tu corazón, y cuando sentíamos lo mucho que nos adorábamos. Pues bien, la próxima vez en Miramar, todavía será mejor, ¿no es así, querido mío? Ya no tendremos que preocuparnos por las interrupciones de nuestras madres. La travesía fue muy buena y no me mareé. Tuvimos suerte, porque hoy
Hay un viento terrible. Después de todas las emociones y fatigas de la última semana, estoy medio muerta de cansancio y siento un extraño trastorno en mi interior. Así que me he quedado en la cama hasta muy tarde. Espero encontrarme mejor mañana por la mañana. Aguardo con impaciencia las noticias que me puedas mandar. Cuando recibas nuestras fotografías, me gustaría que firmaras una docena de ellas y me las enviaras para repartir a la familia. Adiós, mi bien amado. Te estrecho contra mi corazón y te doy uno de los besos más dulces en tus bellos labios. Tu novia, la que te adora. Primavera de mis 20 años, relicario de mi juventud, ay, y un cariño feliz yo soñaba, y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Que se quieren, el cariño distinto a desear. Que mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ahí está condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Virginia Woolf para Leonard Woolf. El 28 de marzo de 1941, Virginia se puso el abrigo, se llenó los bolsillos de piedras y se adentró decidida al río. Había luchado desde siempre contra esos ataques depresivos que se apoderaban de ella y le nublaban la lucidez y capacidad crítica que tanto apreciaba. Se sospecha que sufría un trastorno bipolar, pues toda su vida debió combatir ese fantasma.
Sin embargo, a pesar de preferir las relaciones con las mujeres, a pesar de haber confesado desde el comienzo de su matrimonio que no tenía ni sentía por él ningún tipo de atracción sexual, fue a su marido a quien dejó esta desgarradora nota de despedida. Fascinado por el genio de esta mujer tan frágil y no obstante tan intensa, Leonard Woolf deja su carrera literaria en segundo plano para editar los libros de su mujer y a la vez fingía no percibir la preferencia de ella por las mujeres, especialmente por Vita West, con quien mantuvo una relación de varios años. Pero ni siquiera estando pendiente de la evolución de la enfermedad mental de la escritora, consiguió salvarla de sí misma y de sus demonios. Querido, tengo la absoluta certeza de estar enloqueciendo otra vez. No creo que podamos soportar de nuevo pasar por uno de esos terribles periodos. Presiento que esta vez no conseguiré recuperarme. Estoy empezando a escuchar voces y no puedo concentrarme. Por eso he resuelto hacer lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Ha sido para mí lo que ninguna otra persona hubiera podido ser. No creo que haya habido dos seres más felices que nosotros hasta que apareció esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás, yo lo sé. Ya ves que ni siquiera puedo escribir esta carta correctamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has demostrado ser increíblemente paciente conmigo y tener una infinita bondad. He querido decírtelo, todo el mundo lo sabe. Si alguien hubiese podido salvarme, ese habría sido tú. Ya no tengo nada claro, salvo la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinándote la vida por más tiempo. No creo que dos personas hubiesen podido ser más felices de lo que hemos sido tú y yo. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Te lo juro que yo misma no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cerca de ti estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. A otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Desde el día en que nací, quiéreme
quemé hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mucho tiempo no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame. Como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Estas cartas de amor han sido elegidas y adaptadas por mí, tomadas del libro Cartas de Amor, publicadas por la editorial Ateneo de Buenos Aires. Las mismas han sido seleccionadas y coordinadas por Elizabeth Agostinho y traducidas por Paz Pruneda. Los temas musicales que hemos escuchado han sido interpretados por la querida y personalísima Martirio. No pidas imposibles, de Fran Domínguez. No te importe saber, de Runet Tousset. Alma mía, María Grever. Como a nadie te he querido, Gisela Ponce de León. Quisiera amarte menos, Luis César Amadori y Francisco Canaro. Júrame, María Grever. Podríamos decir también que estas letras son cartas de amor. Nos invito a que nos animemos a escribir cartas de amor donde podamos, en papeles de colores, en un mail, en un WhatsApp, en el vapor de la mampara o en la orilla del mar. Que así sea. Me despido de ustedes con un gran abrazo. Hasta el próximo programa de Más Mujeres. Su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Manos de...